De la Feria del Libro que se inauguró ayer, luego de intenso viento que por momentos azotó aquí la ciudad de Neuquén, pero que con el tiempo fue bajando en su intensidad y que no hizo objeto para que muchísima gente viniera al primer día. Hoy ya, segundo día, y mucha más gente, aprovechando que es fin de semana, está llegando aquí, particularmente a la Globa, donde están los stands, y a este Museo Nacional de Bellas Artes, donde estamos ahora ubicados, precisamente en la Sala de Arte del Museo Nacional de Bellas Artes. Y hablando de viento, hablamos de Patagonia, y estamos con Gerardo Bartolomé. Uno de tus temas preferidos, veo que ha sido la Patagonia. Gracias por recibirnos por estos minutos con Canal 7. No, yo te agradezco, o sea, el interés. Sí, podría decir que soy un hijo de la Patagonia, porque en lo que es escribir, empecé a escribir por mis viajes a la Patagonia. ¿Sí? Siguiendo aventuras, y en un viaje me decidí a seguir los pasos de Darwin. En esa época yo no escribía, y me compenetré tanto en la historia de Darwin, por el paso de Darwin, en la teoría de la evolución y el conocimiento de que él relata de la Argentina del año 1833 y 34, época de Rosas, que a quien él conoció, y las contribuciones que hizo la Patagonia a su teoría de la evolución, fue que haciendo este viaje, que iba visitando los mismos lugares que yo descubría con mi GPS y que encontraba de sus dibujos o sus descripciones, y que estaban exactamente igual, que eso pasa en la Patagonia. Los lugares están iguales que hace 200 o 300 años, o probablemente que hace miles de años. Así es que como que tuve una especie de revelación y dije, esto hay que escribirlo. Y entonces escribí mi primera novela, que es un riesgo escribir una novela, claro, porque uno le pone muchas horas y nunca sabe si alguien la va a leer. Por suerte alguien la leyó. Pero mi primera novela, que trata sobre el paso de Darwin por la Argentina, su contribución a la teoría de la evolución, la contribución de la Argentina como territorio a la teoría de la evolución, y necesariamente puse en el libro cosas que veía Darwin que fueron importantes en la historia argentina, como por ejemplo Rosas y una serie de revoluciones, y también su visión de la Patagonia, que traté de hacer que en el libro la gente tenga ganas de ir a visitar los lugares donde él estudió, donde él hizo descubrimientos de fósiles o animales o lugares geográficos, claro, que explican de manera simple el pasado, no solo de la Patagonia, sino del mundo entero. Son ficciones tus obras, pero basadas en personajes Te voy a corregir. Son hechos reales. Son hechos reales, bien. Pero están ficcionados en cuanto a cómo hablan los personajes, bien, y un poco el detalle de cada una de las escenas, si lo hablamos en términos cinematográficos. Pero los hechos son hechos reales. Bien, ¿sí? Bien. Digamos, tanto ahí como en mis siguientes libros, porque ahí después ya me empecé a enganchar con escribir la historia de una manera casi como contada, como si fuera una película, ¿no? Claro. Pero siempre haciendo el mayor esfuerzo posible en que la ficción fuera menor. Uno necesariamente tiene que ficcionar hechos que no están documentados, o conversaciones entre personas. Y eso lleva a que uno tiene que crear personalidades, ¿sí? Porque son gente que no conocemos, no conocemos a nadie que conoció, o sea, Rosas murió mucho antes que cualquiera de nuestros abuelos. Claro. Así era. Así que recrear esas personalidades, darles vida otra vez, a partir de documentos, es bastante difícil, y uno necesariamente tiene que, no voy a decir inventar, pero suponer, ¿sí? Es como restaurar obras de arte o obras o ruinas arqueológicas. Claro. Claro, te metiste con Rosas, con el Perito Moreno y con Roca también. Con Roca. Obviamente, claro,
Roca no es el personaje principal de uno de mis libros, es una secundaria. Eventualmente sí va a ser personaje principal de mis libros más adelante. Pero también tuve que darle vida a varios caciques, como Calfucurá, Catriel, Opainé, los indios Ranqueles. Y traté de hacer que el lector estuviera en las tolderías de los indios, para que entendiera cómo pensaban ellos, sus problemas, sus miedos y sus odios también, ¿sí? ¿Por qué pasaron las cosas que pasaron, ¿sí? Yo le digo que lo que terminó en la conquista del desierto es en realidad es un choque de dos mundos donde era inevitable. Pero además los personajes principales, muy pocos trataron de evitarlo, ¿sí? Y eso tiene sus efectos incluso hoy, ¿no? Claro. Entre lo que les quedó a los pueblos originarios, no hablo tanto en términos territoriales, sino en términos culturales y el espacio que tienen o que tuvieron y que tienen y que están recuperando, por suerte, en la sociedad argentina. La sociedad argentina de mediados del siglo XIX no preveía ningún espacio para los pueblos originarios, ni para los caciques, ni para las tribus, ni para nada. Incluso hubo muchos, no voy a decir muchos, pero hubo algunos caciques que buscaron cómo integrarse y hasta no funcionó tampoco. Claro. Y eso es lo que trato de contar en ese libro que se llama La Conquista de Rosas, donde Rosas es un personaje, pero hay otros que son más importantes porque vivieron de un lado y del otro de la toldería. Claro. Bueno, ¿cómo trabajas? Me imagino que necesitas una documentación importante. Hay un la trabajo documentación ahí. Hoy, debo decir que es fácil de encontrar, porque hoy Internet hace que todo esté al alcance. Y incluso hay cosas que son documentos antiguos que son más fáciles a veces de encontrar que libros más nuevos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ir a comprarlos y capaz que están fuera de circulación. Pero debo decir que los esfuerzos de alguna empresa informática digitalizó una cantidad de libros antiguos que no tienen derechos de autor, claro, y que pone al alcance de la mano gente que escribió relatos de viajeros o guerreros, que escribió sus memorias y que eran libros para 200 personas y hoy están al alcance de nosotros. Claro. Libros que capaz que quedan solo 4 o 5 volúmenes en el mundo y que a la verdad que no le interesan a nadie, nada más que para que yo los leo y de eso saco algunas cositas, claro, nada más, ¿no? Algunas, claro, cositas, pero que dan pautas de cómo fue tal evento. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo sobre las invasiones inglesas y encontrar las memorias de muchos soldados ingleses me da el otro lado que yo busco, porque cosas escritas sobre criollos españoles peleando en las invasiones inglesas hay muchas, pero del lado de los ingleses, que yo siempre, ahora me tomo como un objetivo en cada libro, cuando donde hay un conflicto, mostrar los dos lados. ¿Sí? Bien. Lo tomo como una política de escritor. Claro. ¿Te consideras historiador en ese sentido? O... soy historiador, podría decir, en el sentido que escribo historia, ¿no? Pero el historiador hoy es una carrera universitaria, ¿no? Claro. Tampoco. Yo escribo sobre historia, pero como necesariamente estoy ficcionando, no me llamaría historiador, aunque entiendo que para mucha gente escribir sobre historia es... Claro. Pero no quiero hacer... No me encuentro limitado, digamos, como si está un historiador, a la documentación y las cosas probadas. Bien. Entonces, yo tengo la libertad de poder ficcionar o novelar cosas, lo cual quizás me aleje un poco de la realidad, pero estoy suponiendo ciertas cosas y siempre que supongo ciertas cosas trato de que eso esté fundamentado, de no hacerlo porque me gusta así o porque Rosas era hincha de River y yo también, no, eso no va. Trato de fundamentarlo y por eso es muy importante encontrar relatos de gente y especialmente, aunque parezca mentira, los relatos de los extranjeros, como no estaban metidos en la guerra de federales y unitarios, sobre Rosas o sobre Lavalle, sus visiones son muy interesantes porque no están viciadas de parcialidad. Y esas son las que hoy son más fáciles
de conseguir, porque todos estos viajeros que pasaron por la Argentina a principios del siglo XIX nos dan una visión de la Argentina de San Martín, de la Argentina de Rosas, de la Argentina de Roca, de la Argentina de Mitre, y eso sumado a la documentación nacional me da una visión, o creo yo, una visión 360 grados claro, de las cosas. Y entonces, cuando tengo que ficcionar, me siento con confianza para hacerlo. Bien, eso está claro, el pacto de lectura está establecido así. Digo, pensando en una impugnación, alguien que diga, no, eso no fue exactamente así. No, eso puede pasar. O sea, hay cosas en la historia argentina que podemos dudar de cómo fueron. Yo cuando lo escribo, necesariamente tengo que elegir un camino. Perfecto. El otro camino, quizás hago una nota al pie y digo, esto... Y digo una, por ejemplo, todavía no la escribí, pero eventualmente lo voy a escribir, no es una idea mía, lo han escrito otros, pero digamos, cuando yo escriba sobre la vida de San Martín, hay una duda sobre San Martín, hijo de quién era. Uh-huh. No voy a decir evidencia, pero suposiciones bastante bien fundadas de que San Martín podría ser hijo de Diego de Alvear, o sea, hermanastro de Carlos Alvear. Claro. Cuando escriba voy a tener que definir si lo voy a hacer de una manera o de otra, y seguramente habrá alguna información. Pero está bien, porque el debate bien. Es sano. Está muy bueno poder discutir las cosas, si no es al estilo Barra Brava, si las discutimos. Claro. Son visiones, está bueno. Y si mis libros generan polémica, que también un poco apunto a eso. Cuando yo escribo sobre Perito Moreno, lo llamo el límite de las mentiras. Me gusta generar un poco de polémica, sí. Porque la polémica implica signo de interrogación, averiguar. Claro, claro. Entonces, mismo el que me venga a discutir va a leer y va a averiguar sobre eso. Va a venir preparado. Entonces, me parece que está bueno, y le sacamos dramatismo a la historia, que nos ayuda a sacarle un poco de dramatismo al presente también. Claro. El origen de San Martín, me hiciste acordar a García Hamilton. Claro, exactamente. Igual no fue él el primero en decirlo, pero sí, él lo fundamentó más. Sí, claro, sí. Está totalmente. Me acuerdo la polémica en torno a su libro. Mucha gente que no le gustó ni un poquito. Claro. Pero la verdad que eso disminuye la figura de San Martín. No, todo lo contrario. Claro. Yo te diría todo lo contrario. Porque a la persona la hacemos de carne y hueso. Claro. O sea, seguramente si ese fue el origen de San Martín, San Martín lo tenía que suponer y le generaba un conflicto interno. Y quizás eso fue una motivación a ir más allá y buscar hacer una cosa grandiosa, que fue liberar, no Argentina, América. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ese puede haber sido un motor de motivación. Bien. Hasta ahora siempre del siglo XIX. O más o menos. Siempre el siglo XIX, sí. Siempre meterse con el siglo XX. El siglo XX es como que todavía está vivo, ¿no? Pues, claro, pero probablemente cuando tengo el plan de escribir la historia argentina del siglo XIX en formato de historia novelada. Pero en ese sentido quizás mi último libro sería... De esa serie, ¿no? Mi último libro. Sería Los inmigrantes, ¿no? Y eso necesariamente queda un poquito también en el siglo XX. Pero trato de, después no meterme, trataré de no meterme en la política, porque todavía está vivo, ¿no? Es más, no sé si todavía no está vivo Rosas, pero mucho más si vamos claro, a hablar claro. de Perón o de otras cosas así, que me parece que todavía no está para ser tratado en ese estilo. En ese estilo. Recién lo mencionaste, lo leí por ahí, un viaje iniciático ahí por el río Santa Cruz, ¿no? Sí, así ¿qué fue. Es lo que te decide a, bueno, yo tengo que escribir esto? Claro, me lleva a escribir la historia de Darwin y su paso claro. por Argentina. ¿Qué año fue eso, más o menos? En 1803. Ah, ¿mi viaje? Sí, el mío no fue. El mío fue en 1835, después de Darwin. No, el mío fue en el 2003. Igual volví el año pasado al río Santa Cruz, pero ya no para revivir a Darwin, sino al Perito Moreno, que el Perito Moreno hizo el mismo viaje de Darwin y fue más allá. Claro. Y se está haciendo un documental sobre ese, o sea, fui con un equipo de filmación, hicimos una parte a caballo, otra parte en lancha, buscando también las mismas sensaciones, los mismos lugares. Obviamente no es lo mismo hacerlo en lancha que tirando de un bote, la parte a caballo es más parecida, pero muchas vivencias terminan siendo las mismas, y entonces
claro, hoy capaz que hacer por un terreno así 300 kilómetros, hoy uno pone primera, segunda, tercera, cuarta, y 300 kilómetros son en ripio 4 horas. Claro. Bueno, a caballo son 10 kilómetros, son 2 horas a caballo. O sea que 10 kilómetros es nada. Yo miro el horizonte, veía cosas de 40 kilómetros. Digo, ah, ahí voy a llegar a la noche. 8 horas. Las montañas le dábamos y no llegábamos más, no se movía. Claro. Hasta entonces eras ingeniero civil. Sigo siendo, de esto. ¿Eh? Va, pero ¿seguís ejerciendo? Sí, o vivís sí, directamente. Sigo ejerciendo. No. Hoy escribir empecé como un hobby. Hoy es un poco más que un hobby, claramente. Mm. Claramente. Uno no sabe a dónde lo va a llevar todo eso, pero no voy a decir que es un trabajo porque lo hago con mucho gusto, pero le dedico mucho tiempo. La verdad que le dedico mucho tiempo y casi diría que montones de veces planeé mis vacaciones en función de las cosas que pensaba escribir para ir, porque para achicar lo que uno tiene que ficcionar, estar en el lugar y conocerlo ayuda muchísimo, especialmente por el miedo de equivocarse. Claro. Cuando uno empieza a escribir sobre un lugar que no estuvo, me da miedo que venga alguien y diga, no es así. Claro. Entonces, haber estado. Así que fue una buena excusa para ir a las Islas Galápagos, entre otras cosas, te digo. A ver a Darwin, editor. Claro, sí, claro. Bueno, pero ¿y la profesión la abandonaste? ¿O? No. Sí. Yo trabajo como, no exactamente como ingeniero civil, pero sí como ingeniero. Usando mi. Sí. Varias horas por día soy un típico ingeniero. Perfecto. ¿Y ahí tenés otro libro? Estuve leyendo en tu página. Tengo un libro de ayuda financiera. Pensé que se habían olvidado todo eso. No, pero lo tenés ahí presente. Mi primer libro fue un libro sobre economía. ¿Sí? Se llamaba Cómo invertir en Bonex. Desde el año 90 o 91, ya me acordé. Pero claro, no es literatura. Sí. Pero además de mis novelas históricas, yo tengo una gran pasión que comparto con mi mujer, que es la fotografía. Y la Patagonia para nosotros es un lugar fantástico, es el paraíso del fotógrafo. Claro. Y entonces tengo 2 libros publicados de fotos. Fotos e historias, pero son libros fundamentalmente visuales de la Patagonia. Claro. Eso me da una excusa bárbara también para venir a Patagonia varias veces por año. Estoy trabajando, entiéndanme. Totalmente. Bueno, vos lo mencionaste recién, el debate sobre los pueblos originarios y sobre esto que creo yo, mal llamada conquista, mal llamado desierto. Volvió otra vez. Quizás nunca se había ido, pero ahora volvió con mucha fuerza. ¿Cuál es tu postura al respecto? No tengo una postura. Me parece que es importante que el país reivindique las culturas originarias y creo que muchos de sus reclamos son legítimos, son realmente legítimos. Lo que sí, y esto sería ya para los pueblos originarios, ya, pero el pasado quedó atrás, ¿no? No lo podemos reescribir, no lo podemos revivir. Entonces, necesariamente, juntos tenemos que encontrar un espacio para la convivencia. Pero realmente yo entiendo muchas de las motivaciones. Eso, escribir un libro sobre ellos me llevó a comprenderme. Claro. Quizás no compartir muchas cosas, pero que las entiendo. Entiendo qué es lo que los motiva y aunque pueda no compartir ciertas cosas que se hacen o incluso que se dicen, ¿no? Claro. Creo que el país le debe un reconocimiento y encontrarle un lugar acorde con su cultura milenaria. Claro. Porque es una cultura milenaria. Sí. Lo es. Bueno, el reclamo básico es territorial, por lo menos aquí en la provincia de Neuquén. Esto está permanentemente en discusión, si estaban antes, dónde, en qué lugar, y que esa visión además totalmente contrapuesta con la propiedad privada, lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Hay que encontrarle una solución mancomunadamente, porque hay ciertos principios de nuestra civilización
casi diría, de las creencias, de principios fundamentales de nuestro país y de nuestro gobierno, constitución, que no podemos, podemos ni podemos quebrar, porque nosotros también nacimos acá hoy. O sea, puede ser que mis abuelos o mis bisabuelos vinieron, pero mis bisabuelos están muertos. Claro, claro. Yo nací acá. Muchísimas gracias. Gracias por pasar por Neuquén. Bueno, muchas gracias. Gerardo Bartolomé, aquí en el segundo día de la Feria Internacional del Libro de Neuquén. Estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Recuerden, quienes quieran venir, ahí está la Globa, aquí al costadito, y las charlas y conferencias y videos están aquí desdoblados en ambos sitios. Hasta el domingo va a estar la Feria Internacional del Libro de Neuquén. Los esperamos a todos.